Mierda, el audio. Me he comido primero la intro y después lo que digo. Así que comenzamos directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con rollos? Suscríbete y dale a la campanita. Vale. Ahí va. Si no salgo, cago un 10. Te digo yo. Ahora. Ahí estoy. Hola, hola. Bueno. Eh, rojo, ¿no? Rojo que te quiero, rojo. Eh, sigue bajando. Esto no para. ¿Cuánto llevamos en el día? Eh, una vela. Una vela interesante. Eh, de un 11,38% eh, Dolorosa, muy dolorosa. Esta vela ha tenido que fulminar posiciones a punta pala. Eh, gente que estuviera en largos, pues hoy ha, ha caído mucha gente. A 10X en adelante. De forma. Claro, el que estuviera de forma incorrecta. El que estuviera de forma correcta, pues no habrá caído, pero. Aún así, da igual, o sea, es, es un porcentaje muy importante. Y bueno, pues aquí vemos esa pequeña sangría que llevamos. Problema número uno. Apoyo, perfecto, hemos empezado a tirar hacia arriba, hemos llegado a la mitad y no hemos podido, y nos hemos venido abajo, ¿vale? ¿Veis lo que era la mitad del carril donde nos apoyamos? Ha sido justo donde nos hemos... Llegado después de apoyarnos justo en la línea de mínimos, 1, 2 y 3, y estamos perdiendo esa línea de mínimos. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos al siguiente apoyo más o menos fiable que tengamos, que es la zona de los 29.600, 29.600, 29.800, más o menos la zona, la parte baja del. De este canal descendente, ¿vale? Mm, a ver, puede ser. Puede ser que sea 30.058 que fue este mínimo, pero si nos vamos a futuros, lo digo por los que estáis en ¿eh? futuros, recordad que 28.708 y nuestra zona de retroceso principal está en 29.768, por debajo de los 30, ¿vale? Cuidado con esas cosas porque luego nos llevamos sustos, porque hay una diferencia importante entre el mínimo de futuros y el mínimo de lo que es el mercado normal y corriente de toda la vida de Dios, vale, bueno entonces eh, si se formase vale, si se formase un cierre de aquí y empezásemos a subir y pasásemos la mitad de esta línea de tendencia, del centro del canal hacia arriba, podría ser bastante bueno, pero mientras no pasemos esta zonita verde que tenemos aquí no tengamos ni un solo motivo para pensar que mmm, volvemos a darnos la vuelta bullish a tope ¿Vale? Ni siquiera para ir al TP1. Eh, que tenemos pues ya desde hace tiempo. Vamos a, tenemos que seguir arrastrando todo esto eh, a un lado u a otro para. Porque siguen siendo objetivos que están ahí. Del movimiento general. Y este es del movimiento local. ¿Vale? De estos movimientos que hemos tenido aquí. Eh, claro. Hay que tener en cuenta que, igual que este movimiento ascendente tiene un retroceso, este movimiento descendente tendrá otro retroceso hacia arriba. Y vamos a ver, vamos a confirmar primero este movimiento, ¿vale? Que está dividido en dos partes. Uno es este y otro es este. Y el total es otro. Entonces, en primer lugar, el primer movimiento nos marca, ¿vale? Lo tenemos ahí, el TP1, ¿vale? Tiene un TP2. Más abajo, que es la zona de 25, vale, 25, 23 y medio. Luego, este otro, vamos, a control Z, deshacer. Este otro, vale, el movimiento completo tiene un TP1 que lo vamos a marcar aquí entre los 20, a ver, lo dejo ahí un poquito, me lo he comido. 26 6 y pico a los 24 6. Bueno, si lo a ver si tenemos alguna confluencia con el otro. Uh, sí, tenemos aquí una microconfluencia en 25, ¿vale? La confluencia donde con, donde convergen los dos sitios, ¿vale? Y vamos a ver desde el máximo. El máximo que ha hecho toda esta zona que está aquí fue el principio. Hasta el mínimo. ¿Vale? Que está aquí, de momento. Máximo, mínimo. TPs. 24 a 22. O sea que la zona de 24 a 25, más o menos. Eh, vamos a ponerle otra. Otra chicha. Aquí. Y vamos a marcarla. Y vamos a marcarlo como. Mmm, zona de rebote. ¿Vale? Eh, esto. Vamos a marcarlo como. PP1 global. Nuestra zona de rebote. Confluye ahí. Y. A ver, yo las pongo aquí. No quiere decir que vaya a bajar aquí. ¿Vale? Simplemente ver. Eh, ¿Qué nos está diciendo el gráfico? Igual que tenemos hacia arriba, tenemos el TP1 local y un TP1 global y un TP2 global. Pues aquí tenemos también un TP1 global y, y un TP1 local. Nos habla de esta zona. Pero esta zona de por sí sola, mmm, en principio, no nos dice tampoco gran cosa. Uh, vamos a ver una cosita. Ya pasamos, vale, pues nada, entonces sí, si miramos, vale, perfecto y veintinuevecientos ochenta y uno. Y 39,70. Esta zona es la que nos está diciendo... ¿vale? Vamos a, a marcarla, pero la voy a marcar transparente. Voy a hacer para que se distinga de las demás. Digamos que nos está diciendo que esa es la zona de seguridad, una zona de seguridad entrecomillada. Porque tampoco es que sea la panacea. Vamos a ponerla así muy clarita. Para que no nos, no nos manche con lo demás, que ya bastante sucio está el gráfico. Entonces, zona a vigilar. Clarísimo, en la parte baja de esta zona de soporte. Clave la zona de soporte con esta línea de tendencia, la zona de 30.000. Que vamos a ver si llegamos a ella. Si llegamos a ella sería en principio una compra bastante decente. ¿Por qué? Porque ya tenemos en cuatro horas ¿vale? una sobreventa importante. Bajar aquí significa bajar a una zona de sobreventa ya bastante decente. Inclusive en seis horas, ¿vale? bajar aquí supone estar en una sobreventa importante. Eh, diario, hemos roto. Hemos roto y el cierre está ya ahí. O sea que no, no vamos a inventarnos nada. La última abanicado que teníamos está roto. Con lo cual, esta línea ya no nos vale absolutamente para nada más que de referencia en un momento de subida, por si se da la vuelta para luego y para abajo, o, o yo qué sé. Pero vamos, que en principio eh, vamos a ponerla eh, discontinua, ¿vale? Ya invalida completamente este canal que estábamos haciendo, aunque ya empezó a invalidarse en el momento que hicimos este movimiento aquí, el, otro, el, el fin de semana ya se ha ido algo, un poquito al carajo, pero hoy ya ha confirmado. Con lo cual... Eh, mmm, nada que podamos que podamos hacer en ese aspecto a no ser que la recupere, fuera, que en cualquier momento podría darse la vuelta e ir a recuperar para intentar romper, pero el mercado mmm, ha habido movimiento, eso sí, es cierto. Es verdad que mmm, el volumen es mayor de lo que estábamos acostumbrados. Teníamos un volumen mediocre, como he dicho por la mañana, tenemos un volumen mayor y eso sí que nos ha hecho eh, nos ha ayudado un poquito, eh, teóricamente, ¿vale? Teóricamente. Eh, Algo que no me gusta. Vamos a verlo. O sea, es que en este, en este es muy guarro para verlo. Vamos a verlo aquí. Que es la semana, ¿vale? No sé cómo vamos a terminar la semana. Eso todavía es pronto para saberlo. Pero tenemos una zona de soporte semanal. 28.880. 2980 aquí al cierre, ¿vale? En la zona de 31,900, 32 más bien. Podríamos hacer mecha y luego volver a subir, no lo sé. Perder la media de 50, para empezar. Perder eh, más cosas sería... No sería bueno. O sea, perder este nivel no sería nada, nada, nada bueno. ¿Vale? ¿Por qué perder la media de 50? Normalmente es irnos a la media de 100. Y en diario chicha, a ver chicha hay chicha, pero para desgastarnos, ¿hasta dónde? pues fácilmente hasta la zona de 26 25, ¿vale? que decíamos, es la zona que nos estaba marcando Fibonacci, nos podría desgastar en diario, sin ningún problema ¿vale? y en semanal pues como que para más ahora bien también os digo eh, aunque en semanal haya para más Llegamos a puntos de crisis total, es decir, fijaros dónde está nuestro RSI semanal. Está en un punto importante que para mí es muy importante, que es la caída que hubo en verano del 19, ¿vale? Toda esta caída que hubo hasta diciembre y luego empezó a recuperarse, luego ya viene el bicho y bueno, pues eh, estamos en esos puntos, ¿vale? Estamos llegando a esos puntos de, de RSI. Esto por un lado. También estamos en puntos de RSI del de, eh, final de la cuenta atrás, como digo yo, toda esta zona. Eh, no, es el, no es el caso, no se, ni se parece, ¿vale? sí que se parece en cuanto a, a una caída si la redondeamos hasta estos niveles, incluso un poquito más abajo, porque estamos más abajo realmente. Estamos a estamos nivel de esta caída y de esta caída, vale, con lo cual, estando a nivel de esta zona, si viene una hecatombe. ¿Veis una hecatombe? A mí de momento no la, no la veo. De momento estamos... ¿En qué situación? 50. Estaríamos o en este primer apoyo o en el segundo apoyo. ¿Veis que aquí vino una vez a por ella? Y el segundo, pues aquí vino una vez a por ella, que no llegó a apoyar. Igual que aquí. Y aquí sí llegó a apoyar y luego se fue para arriba. ¿Qué es lo que parece que va a hacer ahora? Apoyarse. Lo que no sabemos es si después se va a ir para arriba... Para hacer un bull trap ¿Recordáis ese bull trap que tantas veces se ha hablado? Bueno Y luego bajar, ir a por ella otra vez por debajo Y Perder la 100. No sé si vamos a hacer algo parecido Pero deberíamos estar preparados para ver si hace algo parecido Yo por eso Digo que En <laughs> el momento que hagamos Yo solté un poquito eh, Ayer, pero no he podido Soltar más entonces, todavía no tengo compras claras, la verdad, no tengo compras claras, más allá de 30, eh, tengo compras por debajo, pero mejor compro alguna, alguna compra en 30, 30, 30, 200, 30, 300, más o menos, eh, pero no tengo muy claro, ¿vale?, si va a rebotar en la línea de 50, como, a ver, como suele hacer, ¿vale?, porque la, la, las cosas como son aquí veis que vino se apoyó en la 50 tonteó un poco pero rebotó otra vez hacia arriba veis Esta, estos botes son, son típicos en la línea de 50 de bueno ahí no tenemos más historial vale pero vamos que, que se ve claramente vale entonces mmm, puede ser puede ser vale después de una caída tontear la línea de 50 y salir disparado hacia arriba a por un máximo anterior, una zona de este tipo, en este caso yo creo que no pasaríamos de la zona de 45, sería una zona buena para subir, ya veremos, ya veremos cómo, cómo acabamos, esperamos que 45, 41, 42, puede ser una zona buena de rebote desde la de 50, MA de 50, perdón, para luego perderla, no lo sé, no lo sé, eso ya es a muy largo plazo para mí, a mi mí, a mí forma de, ya sabéis cómo yo... Como de trabajo, así que estamos en un lunes negro, por eso he titulado así, así el, el vídeo. Eh, no me gusta en semanal como lo estamos. Como está, no me gusta ni un pelo, eh, Pero todavía, todavía tenemos que ver en diario que va, qué narices va a hacer. En estos días, que es que es complicado, pero en principio todo apunta, ¿vale? Si no ponemos nada, ¿veis? El cruce de la muerte, ya puede estar, bueno, esto, esto es muy relativo, ¿vale? Pero fijaros, fijaros que está cruzando ya aquí, cuando llegamos todo este desgaste. Que, ¿Que puede haber más desgaste? Sí, pero ya no, ya no hay más excusas para mucho más. ¿eh? Es decir, sí, puede pegar luego aquí varios botes y seguir bajando, pam, pam, pam. Y lo que decimos siempre, nuestro soporte más fuerte y más antiguo es este, vale, es ese, ¿por qué es ese? Porque es nuestro soporte más fuerte y más antiguo, lo que antes era la resistencia más fuerte y más antigua que tenemos, ya está, o sea, la realidad. A partir de ahí, bueno, pues vamos a ver si toda esta zona que tenemos aquí que en la única zona en la que se consolidó el movimiento de toda la subida, pues es la única forma, la única en la que se hizo una zona de resistencia que acaba de actuar de resistencia. No sé si os habéis fijado, pero esta resistencia aquí actuó de resistencia, nos ha mandado para abajo. ¿vale? Y aquí tuvimos nuestros más y nuestros menos hasta que recuperamos en la línea de 50 y empezamos a subir. ¿Vale? Aquí tenemos todas las medias perdidas completamente. Así que mmm, a ningún lado vamos. Vamos a ver qué nos dice lo One que lo tengo aquí apagadito, no está dando ya cruce en diario, otro cruce con la línea nitro descendente, con lo cual nos ha dado un cruce perfecto de cortos. O sea, no hay más. Aquí nos dio un falso cruce al alza, que no lo cogemos porque la línea está descendente. Si nos da otro cruce, si lo cogemos y nos vamos para abajo. Vamos a ver hasta dónde, vamos a ver si Vamos a hacer una medición desde el máximo ¿vale? hasta el mínimo relativo anterior que nos da 25911 desde 29 a 25911 aproximadamente debería de haber una zona vale. De un de rebote de rebound de, de, de posible recuperación, pero ya veremos, ya veremos porque luego la última zona de subida al ¿vale? este último tramo de subida antes de la gran caída nos marca también pues 28.600, 26, 25.900, más o menos la zona de 25 y pico, 26 está saliendo continuamente. Vamos a ver si es, la que, si es la que es buena o la que no es buena. Bien, vamos a dejar de hacer mediciones y de hacer unos puzzles mentales. El dólar hoy ha bajado mucho, muy de golpe. Esto tampoco es bueno. Es decir, esto es igual que cuando baja, baja de golpe el Bitcoin y arrastra todas. Pues esto no es bueno. Sí que ha habido una recuperación bastante, bastante decente en eh, muchas bolsas. Bueno, nosotros somos Bolsita, 23%. Parece mentira, ¿eh? una de las grandes economías mundiales como cada vez va peor. Eh, pero bueno, pero como tenemos buenos gestores, pues es lo que pasa. Nueva York un 1,63, Nasdaq 1,70 arriba, Nueva York abajo. Eh, tecnológicas suben, pero... Y clásicas bajan, pues ya las tecnológicas yo creo que entonces ya bajarán. SP 500 al final cero. Ah, bueno, cero <laughs> zapatero, pero ha sido, ha sido positivo. ¿eh? Es que está a cero, claro, porque acaba de... Un 1,88, abrazando la vela anterior, eso es positivo. Pero bueno, vamos a ver si a, a ver cómo acaba. Eh, claro, es que son las 0.16. <laughs> vale. Mm, y poco más. Luego, eh, en cuanto al resto de, de pares contra el Bitcoin, pues tenemos alguna que hace algo. Vale. DNT y, y poca leche más. Pero tenemos a los shorts. donde los tengo aquí? Bajando a tope. Los cortos están bajando. Una barbaridad. Esto es bueno. Esto es muy bueno. También puede ser una pequeña trampita, pero es bueno que bajen. Si bajan los cortos, en teoría deberían de. si los largos suben. Vamos a ver cómo están los largos. Cago en 10 A, ave, otro 13%. Y yo la guardo. No pasa nada. Los largos están ahí, 0.63. Bueno, se están manteniendo ahí arriba. Es decir, que hay cierto positivismo, pero mmm, no se termina de ejecutar. No se termina de ejecutar. Está en, también en una zona de techo. Con lo cual, si esto se desploma... vale Ya sabemos lo que hay. Que el... Pero el desplome es importante de los... De los cortos. No sé si es que al final van a aceptar ya una zona... Donde el mercado diga... Ya no se vende más. Vamos a comprar de otra manera. O... Eh, simplemente es... Están preparando ese bull trap. Que... En cualquier momento nos puede nos puede joder, pero como ya lo sabemos y ya tenemos la estrategia preparada para eso, allí fuera pues allí la quitamos, a ah, toma por culo. Eh, contra el dólar, pues más sangre todavía, más sangre todavía, porque si el bitcoin baja mucho contra el par dólar baja mucho más. Vamos a comparar para verlo, por ejemplo, mmm, doc. DOT contra el dólar baja a un 20. Contra el euro baja a un 20.62. ¿Cuánto baja contra el Bitcoin? DOT. Aquí está. Un 12 con 0.8. 0.6. 12. 8 puntos menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como baja el Bitcoin contra el dólar, pues baja menos. Contra... Entonces, si yo he perdido un porcentaje menor... Contra Bitcoin y me salgo a Bitcoin, por lo menos tengo la oportunidad de que se me revalorice ese Bitcoin. Si ahora me salgo perdiendo un 20% de DOT, me salgo en dólares y tengo 100 dólares, voy a tener siempre 100 dólares. Mis dólares no se van a revalorizar. Ahora bien, si yo me salgo ahora de DOT en Bitcoin y Bitcoin se revaloriza, por lo menos ese Bitcoin. Sí puede revalorizarse. Esto no sirve, a ver, no me sirve para DOT. No es un buen ejemplo, ¿vale? Porque DOT es una gran, eh, en teoría, ¿vale? Una gran altcoin. Pero para las caca coins, esto sí es válido. Cuando te has metido una caca coin y se va el mercado a la mierda, hostia, pues salte por lo menos en Bitcoin y que ese Bitcoin, si has perdido un 50% y se revaloriza, pues... Por lo menos, que le puedas dar una segunda vida. Y si no, vender en Wallapop. <laughs> ya sabes, ¿vale? Eh, es la, la única, digamos, una, una posibilidad, ¿vale? Eh, pero solamente no digo que haya que cambiar en una o en otra, ¿vale? Porque si, hace bien, si tú haces las cuentas del cambio, al final es el mismo o te va a salir muy similar, ¿vale? Pero yo me refiero a que el, el dólar no se va a revalorizar, pero sin embargo, y te ha salido, pero sin embargo, si te ha salido en, en, en Bitcoin, el Bitcoin sí se puede revalorizar. A lo mejor pierde más todavía, pero... ¿Entendéis lo que os digo, no? El bitcoin sí se puede revalorizar. Si no, no estaríamos en este mercado, ¿no? Si no creíamos que se va a revalorizar. Vaya tortazo. Bueno, tampoco es tan grande. ¿eh? No lo vayamos a, a volver locos. A que el tortazo tampoco es tan de. Cuando llevamos ya, no lo he sumado. Pero es que, claro, no, como no hemos pasado el mínimo anterior, pues tampoco me ha dado por volver 53%. Mientras no pasemos de un 65-66%. ¿Vale? ¿Que dónde estaría? Uh, un 66, aquí. Es la... El Dow. 22.000. ¿Vale? No... Para mí... Bueno, para mí no. Y la teoría de... Trade dice que no es un mercado bajista. Todavía puede darse la vuelta. Eh, si perdemos esa zona, entonces sí se puede considerar ya un mercado bajista. Aunque muchos indicadores ya nos están diciendo que es... Un mercado. Entramos en mercado bajista, entramos en una crisis total. Entonces, vamos a ver hasta qué punto, en cuánto tiempo y luego cómo es la recuperación. Que eso es lo que estamos buscando. El punto de recuperación. Para tirar todos para arriba y oye, hacernos alguna fiesta. Porque, joder, yo ya tengo ganas de que saquemos algún pellizquito más interesante. Más allá de lo que hayamos podido sacar o no. En el grupo privado, en el VIP, pero hostis. Eh, yo quiero que la comunidad gane dinero, eh, quiero que salga adelante, por eso procuro hacer análisis más o menos realistas, eh, hasta dónde podemos caer, hasta dónde no, y, y de momento esto cae, cae, va peor, cae, va peor. Yo quiero dar buenas noticias, os lo juro, ¿vale? Os lo juro que yo lo que quiero decir, venga, que ya nos vamos a 45.000, pero de momento el hijo puta y los fundamentales pues no están ayudando mucho, las cosas como son, ¿vale? Los chinos son unos manipuladores. Eh, la banca es una manipuladora, quieren comprar esto muy muy barato, esto ya lo hemos vivido y, y es lo que es lo que nos toca, es lo que nos toca. Entonces bueno eh, hay que preparar el arsenal, cualquier rebote de verdad cualquier rebote es más bien ser precavido, vender lo que vayáis pudiendo vender y coger liquidez, re, retomar liquidez, pim, ya sabéis hacer ese juego, más vale porque oh, uh, nos puede dar un susto. Entonces, eh, cubrir bien las posiciones. Ya sabéis que yo pienso que todo el mundo tiene que estar cubierto siempre por debajo del soporte más importante. Si tú estás cubierto por aquí debajo, no tienes ningún problema. En principio, ¿vale? Eh, aquí hay una teoría de los 14.000. Lo yo no le veo mucho sentido. Tiene su sentido FIBO, pero no. Porque si tiramos este retroceso, ¿vale? Sí que nos da... Eh, la de 17 y la de 11, cuya media ¿vale? está en 14 Kini. Eh, no, más allá de eso, no de momento, ¿vale? De momento, vamos paso a paso. Porque para mí, yo, lo que yo vale, personalmente y lo que yo pienso es que entre 27 y 25, donde está el juego? Inclusive, inclusive, fijaros dónde podríamos ir. ¿Vale? Como para mí ya como último recurso es cerrar este gap que tenemos aquí. Que no tenemos por qué ir todos a por él, ¿vale? Está aquí. Vamos a... marcarlo ahí. No es una zona de soporte, en realidad. A le vamos a cambiar el texto porque esto es horrible. Esto es gap. Gap. Vale. Eh, vamos a ampliarlo para que se va a dar la control para que amplíe donde tenía que ampliar vale entonces aquí tenemos este gap uh, es así de ancho de los 24 a los 26 vale y más o menos habéis visto que estos números nos han estado saliendo en fibo entonces puede ser vale ese es mi, mi punto por el gap al final hijo puta el gap se va a cerrar ¿eh? Hay más de uno que me está diciendo, al final el gap se cerra. Pues os tengo que os tengo, tengo que decir, pues pues, ten, pues tenéis razón. Yo decía, hostia, hostia, ¿cómo vamos a cerrar este gap? Estando, ya no digo no digo aquí, ¿vale? Estando en la zona de aquí, yo decía, después de la caída, tal, 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 y ya empiezas a darle cuatro vueltas, y dices, hostia, pues al final vamos a cerrar el gap. Y aquí hay otro un poquito más arriba, que a ver si después lo cerramos a la vuelta en 47.000, joder. Pero, mm, por eso, si, si nos... Salvamos el culo a esta zona, a la zona de 20. Tenemos mucho ganado, ¿vale? Es lo, es lo que yo quiero intentar transmitir. Vale, así que. Ojalá, ¿eh? yo lo que, lo que yo quiero lo que yo quiero es que desde ya esto sea la zona máxima, que nos recuperemos a partir de aquí y a, y a la zona media, esta zona que tenemos aquí, y tiremos a por esta resistencia que es importante. Pero primero, mientras no pasemos esta zona verde, esta zonita que tenemos aquí, de que era soporte que ahora vamos a cambiarla. Otra vez, joder, macho, qué, qué, qué puñetera. A ah, resistencia. ¿Vale? Pues eh, Mientras no pasemos esta zona, ahora no podemos, no podemos ni pensar en una recuperación más arriba, ¿vale? Y bueno, pues aquí tiene una zona de confluencia que quizás Pues pueda cumplirse, pero ahora mismo eh, adivinarlo es complicado eh, y esto, claro, no va de adivinaciones, va de cálculos, y los cálculos no están diciendo lo que nos están diciendo, ni más ni menos, que de momento esta es la zona, la está respetando. Si sigue así, oye, fantástico. Pero si no si perdemos esta zona, ya sabéis que tenemos aquí otra y luego la otra está un poquito más abajo. No os digo más, a descansar, que mañana puede ser un día más duro todavía, si cabe. O si tenemos un poquito de alegría y, y nos hace una vela verde. Estaría bastante, bastante bien. Una vela verde acercarse a la zona que tenemos aquí de 34,5 sería bastante prometedora, por lo menos. <laughs> así que... Chicos, chicas, descansar, mañana más y lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.